Hola, ¿cómo está? Este es DJ Sana Cori Vejique aquí de Arayeque, Yucayec, Indígena Taíno Nation, Nación Taína. Aquí yo estoy en Columbus Circle, año número 16. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra Cristóbal Colón, su gerencia aquí en Nueva York y en América. Que mira, todavía hay una estatua y también una celebración mañana de Christopher Columbus, Cristóbal Colón. Y eso me molesta mucho, y mucho de los indígenas aquí en Nueva York, mucha gente en el mundo entero, ¿no? Que Colón no era buena gente. Y como taíno, como indígena, siempre decimos, esa persona es buena gente. ¿Por qué? Porque tiene honor, tiene respeto, pero Colón no tiene respeto. ¿Y qué problema? Hay un problema muy grande. Todo el mundo, muchas culturas tiene una... ¿Se apagó? Oh, perdón. Muchas culturas, yo creo que casi todas culturas tienen símbolos, ¿no? Mucha religión tiene símbolos, ¿verdad? Y ese símbolo, mucha gente muere para eso, ¿no? Los católicos, los santeros, los indígenas, todo el mundo tenemos símbolos, ¿verdad? ¿Por qué este símbolo de Colón todavía existe en Nueva York? ¿Por qué una celebración Columbus Day existe? Yo no entiendo. Porque es un símbolo de racismo. Es un símbolo de genocide, de muerte. So, este año número 16, aquí estamos luchando, recordando los antepasados que murieron y que dieron la vida de ellos para mí, para ustedes, indígenas. Nunca vamos a olvidar, hasta el día que esta estatua lo saquen y la celebración de Columbus Day. Yo, this is DJ Sana Cori. Oh. So, sí, pero en la ciudad de Nueva York hay 5 estatuas de Cristóbal Colón. Ustedes por 16 años, más años, han estado pidiendo que se quiten las estatuas. Todas las estatuas, sí. Y los políticos, que aquí la ciudad lo controlan los demócratas, se han negado a hacerlo. Sí. También han pedido que la ciudad de Nueva York reconozca, en lugar de Cristóbal Colón, el día de Cristóbal Colón, que reconozca el día de los pueblos indígenas. Eso y también se han negado. So, ¿qué mensaje tú le envías a los políticos demócratas, que son la gran mayoría aquí en la ciudad? Yo tengo una pequeña buena noticia. Septiembre de este año 2023, septiembre 19, el City Council, Consejo de la Ciudad aquí en Nueva York, trataron de pasar algunos bills, ¿no? Leyes, ¿verdad? Y ahora mismo, el 19 hablaron de esas leyes, ¿no? Tratando de pasar esas leyes. Y una ley es contra racismo en la ciudad de Nueva York, ¿no? Y también parte de eso es quitar las estatuas que son racistas y también la gente que tenían esclavos también. Y sabemos que Colón empezó la esclavitud aquí en Américas, pero está ahora frisado ese bill, está frisado. So, ahora es el momento, no podemos esperar a los políticos, que organizar y que forzar el problema que estos símbolos de Colón no pueden existir ya, se acabó el problema. Vamos a luchar. Claro, estatuas, ¿sí? Claro. Lo que acabas de mencionar es importante, sí, que se hable, pero otra vez, la mayoría, yo creo como el 95% de concejales en la ciudad de Nueva York son demócratas. Eso mismo. O sea que si no pasan esa ley, si no quitan los monumentos, no es por culpa de los republicanos, son los demócratas. Tenemos que mencionar eso, porque mucha gente mexicana, que yo soy mexicano, mucha gente latina piensan equivocadamente que los políticos demócratas son los buenos, sí, y los políticos republicanos son los malos. Pero aquí en la ciudad de Nueva York, los que pueden pasar esa ley porque controlan el gobierno son demócratas. Sí. O sea, aquí en la ciudad no le podemos echar la culpa a Donald Trump, no, ni a los republicanos. So, para la gente que esté viendo el video, es importante que piensen en eso. Sí. Okay.
Algo, otra cosa que quieras decir. Well, yo sé que la comunidad italiana cultural aquí en Nueva York son muy organizados y son muy unidos, ¿ok? Es el secreto que los indígenas, los hispanos, todo el mundo que unir para decir a los políticos ya se acabó. Sí. Se acabó este crimen. O sea que comunidad mexicana, comunidad latina, puertorriqueña, dominicana, de todas partes del continente, si no nos unimos, pues no pasa nada. Hay que unirnos. Bueno, muchas gracias. Gracias, señor. Sí, vamos a...